¡Ey! ¿Qué pasó? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas todas. Aquí estamos en Conaque 6. ¡Eso, guau! La música un poco alta, ¿no? Vamos a ver, configuración, sonido principal. A ver, la música, vamos a verla. Tres pueblos. Resto, Un momentito. Yo pensaba que tenía una partida para ir de la otra, es que juega Conan directamente, desapareció, no sé, lo tenía desinstalado, por supuesto, el juego, y ahora lo he instalado y no me da la opción de, no sé, nada más que crear partida, no sé, bueno, le hemos bajado eso, menú la principal un poquito. Vale, el juego... Entonces aquí lo único que me interesa es el tema del desenfoque movimiento, quitaba el resto. Antisolapamiento por 6. Está todo trapo, todo trapo. Vale, vale. Un jugador cooperativo. Esto es continuable, he abierto una partida, pero nada más, ni me he movido simplemente. Así que nada, vamos a crear una partida nueva ahora. Partida nueva. Aunque veo que se puede activar. Seguimos con las tierras de exilio y decadente. Ya existe una partida guardada. ¿Quieres sobreescribirla? Sí. Vamos a crear el personaje. Por supuesto, hombre. Yo no me gusta. Yo soy hombre, pues yo en los juegos soy hombre. Vamos allá. Raza. Tenemos Iborio, Cimerio, Estigio, Meretrimal. Había uno que ya salió. Esto no puedo bajar. Vale. ¿Cuál era el calvo? Zamorio. Vamos a hacer Zamorio. Religión. Ymir, por ejemplo. Voz. Death is coming. The gods are watching. Death is coming. ¡Desesperada! Vale. Opciones de cabeza. Soy blanco. Esa. Cabello, por supuesto, no tiene. Ceja. Yo no las cambié de color. ¿Hola? Pues prácticamente no las cambié. Vale, vello facial, no tiene vello. Sombra de ojos negra. Esa es la sombra de ojos, a mí no me gusta nunca. Detalles del rostro. Tenemos la mandíbula. Vale, la barbilla. Estrecha. En las mejillas. La nariz. Un poco asoplilladas las orejas. Ojos. A la altura vamos a dejar tal cual.
musculado. Atributo. Esta cruz cuelga Javier el Pelao, Zamorio, condenado a muerte y lesillo por estos crímenes. Mutilación incorrecta de pollos. Mal uso de la puntuación. No. Cantar baladas de tono. Ahí estamos. During the year of the Cobra, a prisoner captured by unknown means was transported into the exiled lands, crucified and left to die for crimes that they may or may not have committed. Death comes swiftly on black wings until fate intervenes. Thirsty, dead man. Shall I cut you down from that corpse tree? It might kill you. You civilized men are soft. Your lives are not nailed to your spines. Where I come from, we kill our enemies in battle. We don't leave them in the desert to die. La, el clavo lo tenía clavado en la mano y ahora se le ven las manos y no tiene ninguna herida en la mano. ¿Dónde está el clavo? ¿Dónde está la herida? You live again, dead man. Empezamos con los fallitos. This land does not love men. You are marked. The ghost fence wearing that. It might have been kinder to leave you on the cross. Live, love, burn with life, slay and survive. We will meet again, dead man. Vamos allá. ¡Hola, Chile Seca! ¡Buenas! A ver, aquí... ¿Quién ha sido? ¡Garadon, nuevo seguidor! ¡Oh, hombre! Gracias por el follow. Bienvenido, bienvenido, Angi Torri. ¡Welcome to the jungle! Behold, bonded one, the very boundaries of civilization.
No, el Conan, Conan Exiles. Hola, Garadon. Garadon, ¿conoces el Conan? Yo jugué una partida bastante, llegué bastante, pero hace un año o dos, o sea que me acuerdo lo justo. Ahora creo que además de los gusanos tenía que coger algún palo, alguna piedra para hacerme las primeras armas o algo así. ¿Cómo se crafteaba? Vale, aquí viene, aquí están los crafteos. Es que no me acuerdo de nada, ¿eh? Vale, piedras y palos tengo que coger para el primer hacha. Yo es que hace tiempo que... lo que yo no sé, la partida que la dejé. Yo tenía el juego desinstalado, no me ha dejado no, ni continuarla ni nada. Estaba desaparecida. ¿Esto lo han cambiado? ¿A qué han cambiado? Esto no estaba así, ¿eh? Esto no me suena a mí, ¿eh? Puede ser que lo hayan cambiado o es que no me acuerdo. No me suena esto. No me suena esto. Claro, a mí esto no me suena. Antes tenías que ir andando hasta llegar al río y empezar a coger que si las piedras, los palos, es que ya te hace, no sé, hará 2 años tal vez de la partida, no me acuerdo. Aquí no hay nada, aquí arriba. Joder, esta gente podía tener armas o algo, ¿no? ¿Me puedo hacer ropa o algo? Ah, sí. Crear con la R. Eres un personaje que te han echado del país. Estás aquí y tienes que... A ver, el final del juego se supone que tienes que conseguir quitarte el brazalete ese que tienes para salir del mapa. Pero bueno, hay que si... ¡Hostia! Una bota de agua. Un obre sellado. Farmear y craftear y matar criaturas, matar bosses que hay por ahí escondidos y... Puedes... Coges esclavos, los domesticas, los... ¿Cómo se diría, Garadon? Lo de la rueda del dolor que los hace tuyos. ¿Estas piedras las puedo coger? Vale, ya me faltan nada más que los palos. Esclavo. Vale, tengo 9 piedras. Vale, estos son... Vale, necesito más piedras todavía. Ah, el saco este. El petate, un petate de cuero sin curtir para dormir sobre el suelo. El petate también era que cuando te mataban reaparecías, ¿no? Donde te mataban, donde tienes el petate. No he subido nada del tema de subir más rápido nivel ni cosas de esas. No he tocado nada de eso. ¡Bocaute! Voy a seguir cogiendo todas las piedras, a ver cuando encuentro algún palo me hago yo para aquí alguna armita y empezamos aquí a repartir. ¡Secarlo! ¿Lo del huevo qué es? Agua. Ah, no, eso es el agua. Estamos empezando una partida en el Conan, un juego que lo jugué hace ya tiempo. Este es un juegazo, ¿eh? Este hay gente que tiene miles de horas al juego este.
de farmear, de craftear, de construirte casas. Este juego es chulísimo. Este juego está muy bien. Pasa, yo quería haber empezado la partida, haber jugado un ratito a la partida vieja que yo tenía y no está. ¿Cuántas piedras tengo? 34 piedras. No. No me gusta. Bueno, aquí ya tenemos palitos. Sí, para construir. Tenía yo una base muy guapa. De hecho, la construí. Hicimos una base guapa y luego la cambié y hice yo otra. ¡Hostia! Ese se va, ¿no? Vale. Me parece que hasta que no llegue al río no me ataca a nadie, creo. A ver, hacemos el hacha. Vale, esto lo quito de aquí. Esta la ponemos en el 1. Y ya tengo aquí el 1. Nada, yo juego aquí en local. Yo el tema servidores. Creo que Bucauter ha entrado para ahí. Me parece que llegamos a pillarnos un servidor, pero para nosotros, para 3 o 4. Yo es que en los juegos Garados no me gusta el tema del PvP. Ni esas cosas no me gustan. Los juegos multiplayer me gustan en plan colaborativo. ¿Este también está en Minecraft? No, hombre. No, este Minecraft no, porque este no es mundo de bloques. A ver, ¿qué más me puedo hacer? El pico. La chuela de piedra, un hacha de piedra afilada para cortar madera. Vale. A ver, esto, un cuchillo de carne. Ah, vale. Entonces arma todavía no tengo, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? Vale, arma no tengo, ¿no? Ah, vale, que puedo. Por aquí tengo puntos disponibles 2. Tengo. Me he flipado que ayer estuve mirando y tengo todos los DLCs pillados. ¿Cuándo me compré yo todos los DLCs? No me acuerdo. ¿Cómo? ¿Carrero? Pero está todo bloqueado. Nivel 3, disponibles 2, desbloquear. Ah, vale, que ese es gratis. Vale. Vale, espada de piedra y la maza de piedra, vale. Y esto ya me pide, ¿qué me pide estas cosas? Vale. Vale, ya puedo hacerme aquí. Necesito más palos. Cursed this sandstorm. We were forced to take refuge before the wind scoured the skin from our faces. No me podía dejar quitarle la armadura a ese, ¿no? Beasts. We hear the skittering of their paws outside the ruins, and their howls mingled with the screaming winds. The men are scared. I've put them to work crafting rudimentary weapons and torches from the loose stones and rough plants that dot this place. I've yet to meet a beast that liked fire.
or the bite of the axe. Tengo sed. Esto lo puedo comer. Las semillas. Las semillas no se comen, ¿no? Las semillas eran para hacer gachas. Diario de cuero. Esto me vale para nada, ¿no? Ya lo he leído, ya lo puedo tirar, ¿no? Sombrero 2. Tengo dos. Este y el gris. Este que es para el primavera-verano. Y el gris que es el de que se supone que es de invierno. ¿Esto qué es? Eso no es nada. Ah. ¿Qué hace más daño? A ver, esto... No me dice el daño que hace, ¿no? Armadura 5, tal. Armadura 5, pero no me dice el daño que hace. Vale, aquí también había que poner puntos. Hostia, los puntos. ¿Dónde me subo los primeros? Fuerza para pegar más. Ahí necesito desde luego. La agilidad. Vale, ahí me va diciendo lo que me va según el nivel a lo que le suba. Hostia, pero no me voy a poner fuerza primero. ¿Y cuál es el de para cargar más? Está nada. ¿Dónde está el de cargar más? Hostia, pero hasta aquí. No, bestia de carga. Ah, vale, ah, pericia. La pericia es un indicador de cuánto puedes transportar. Y es que le pongan los cuatro todos aquí a ver si sé que este es importante. Para poder cargar.
Esto yo diría que lo han cambiado, los niveles estos. Los cuatro aquí. Cinco en pericia, dices. Estas cosas, las notas, el diario, esto lo puedo tirar. Bien, el petate era el punto de reaparición. Ah, no, era el 4. Cuchillo carnicero era el 4. Ese ahora es mucho, ¿no? Para ahora, ¿no? Hostia, ya me vio. ¡Corre por tu vida! ¡Pero corre, desgraciado! Estoy muerto. ¿Y cómo me curo yo? ¿No puedo hacer vendaje o algo para curarme? ¿Pero los puedo hacer ahora? Más adelante supongo que sí, pero ahora. Ah, vendajes ásperos.
Por aquí yo creo que me parto la crisma. Joder, es que ese bicho tiene una calavera. Ese para empezar era un poco fuerte, ¿no? Sí, ese para empezar era mucha tela. ¡Bad boy! ¡Bad boy! ¿Por qué no me junta a todos los gusanos? ¡Pues casi me matan! Casi me mata... Bueno, iba a decir la primera criatura que veo, no, la segunda. La primera era un enanillo que le mataba un... Otro nivel. A ver, conocimiento. Atributo. Vale. Esto habías dicho, ¿no, colega? Los cinco primeros en pericia. Yo me quiero poner ya mismo para pegar más fuerte, ¿eh? Espérate, por aquí en conocimiento. ¡Juego de lucha! ¡No conoces el Conan! No, va, voy. A ver, tengo aquí cinco puntitos disponibles. ¿Y esta por qué no la puedo hacer? ¿Por qué tiene puesto el candado? Requiere esa, si ya la tengo hecha. Es lo que no entiendo. Ah, vale, por nivel. ¿Dónde está la antorcha? Esto es portador de antorcha. Ahí está la antorcha. Desbloqueo la antorcha. Esto. Tengo que hacer la casa. Este no puedo. Nivel 3. ¿Y qué nivel soy yo? Nivel 5. ¿Y por qué no me la desbloquea? Disponible 3. Desbloquear 1.
En esta parte entonces no hay tormentas de arena. Me puedo estar todo el rato que quiera preparándome. ¿Y esto lo podía recuperar? No sé, no sé si se lo han cambiado o estaba eso así. No entiendo. Desbloquear uno. Pero si está desbloqueado, si le puedo construir. Supuestamente este cimiento le tengo desbloqueado. ¿Por qué me pone desbloquear uno? ¿Y qué puedo construir? Son los cimientos. No entiendo. No entiendo yo esto. Cimiento, ya tengo ese. ¿Y las paredes dónde están? ¿Dónde coño están las muros de arenisca? Ahí está. Un muro de hecho le puedo construir, se supone. No entiendo. Sí, pero es que se me sale solo... ¿Y cómo cambio? Ah, con la F. Vaya hombre. ¡Corre! Pero no, hombre, aquí no. Que viene, que viene.
Flecha, yo no, para nada quiero flecha. Esto es más malo. Esto lo puedo tirar. El diario de cuero y la nota. Vale para algo. ¿Y dónde está el otro hombre? ¡Y no la tengo! Bueno, Iván. Hostia, ahí hay uno. Ah, que está muerto, ¿no? Ah, este es el mismo... Ay, mierda, lo mismo que tengo hecho yo. ¿Esto me lo puedo comer?
¿Cómo coño es esto? ¡Ey! ¡La madera! Pero esto no se tiene que... Ah, vale, aquí. Y no puedo soltar uno solo de madera. Estos han sido los dos paisanos los que han matado a toda esta gente. Más piedra. Este lo jugué hace tiempo, una partida bastante larga, Iván. Lo que pasa es que ya no me acuerdo yo de la mitad de las cosas. Entre lo que han cambiado y lo que no me acuerdo yo, pues un desastre. Esto es un juegazo, ¿eh? Un juego de lucha, de crafteo, de... Pues, tiene mucho. Y este tiene... Este juego tiene un montonado de horas. Este es el juego del que le pica. Por ahí andaba Garadon. No sé si ha ido, sigue por ahí. Dice que tiene varias partidas. Gente, aquí este juego, miles de horas, ¿eh? Yo no sé cuántas horas llevaré. Yo empecé una partida aquí con Bukautre. Dan también jugó algunos días. Lo que pasa es que entraba poco Dan, avanzábamos mucho y ya se aburrió. Porque cada vez que entraba en la partida habíamos avanzado mucho, pero bueno, tampoco. Para haber aprendido podía haber sido. Y ahora he estado tentado de haberle dicho si quería empezar a jugar. Lo que pasa es que claro, que Dan juega también a otro juego. Porque este juego multiplayer, 2, 3, incluso 4 está bien. ¡3.400 horas! Vale, ahora fuerza. Aquí no matar, yo quiero matar a gente, me cago en la... ¿Dónde hay para aquí gentecilla de esta forja que la pueda matar? Y que me vaya dando cosillas. A ver, reparar en la Q. Ah, no tengo ramas. Y cuando cruce el río, hacerme una mini casa, ¿no? Nada,
Y no puedo dejar menos madera. Ya la tira. Dividir, clic. Usar la F. ¿Pero por qué se pasan las cosas para allá? Pero necesito algún arma un poquillo mejor, ¿no? Puedo matar a esta gente. O sea, yo creo que no estoy yo para matar a mucha gente. Los bichillos estos también me dan algo, ¿no? Por matarlo. Disponible 6. Ah, estas hemos dicho que son por nivel, ¿no? Nivel 10. Soy nivel 7. Bueno, bueno. ¿Qué puedo matar yo para aquí? Hoja de aloe. No sé si podré hacer los ventajes ya buenos de la aloe, ¿no? ¿Podré? No. Eso los tendré que... ¿Y esto? Ah, esto también cura. Vale, me va a hacer falta. Hostia, ese no, ¿eh? Ese no, ¿eh? A ese no te arrime. Que ese tiene los ojos rojos. ¿Se pueden poner marcas? Ah, sí, 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 se pueden poner marcas. ¡Es que no me acuerdo! Creo que voy a matar por aquí a gentecilla de estas. Mamá. ¿Le puedo tirar una piedra? Ya viene ese. Ahí, de uno en uno. Joder, no me des flechas, cabrón.
Esto no cura. Esto sí cura. ¿Del agua puedo beber directamente? Sí, ¿no? Aquí vienen los dos. Joder, pero esta es la misma que la que tengo yo. Hay ningún... Hostia, este es el desgraciado ese. ¿Qué mierda es esta? ¡No me dan nada bueno! Quiero más campamentos de estos que haya poca gente. Para irlos matando. Ir subiendo niveles. Hostia, pero eso está muy lejos todavía, ¿no? Lo de la ciberita, el acero ese. Sí, la ciberita es esto, la siderita, sí. ¿Y ese qué ha pasado? Ha desaparecido. Cuchillo de sollar. Qué cabro. Con el cuchillo saco más piel, ¿no? Sí, pero armadura no tengo. La armadura de cuero todavía no tengo. Conocimiento, armadura. Tejedor experto. Nivel 10. Me faltan todavía dos niveles. Esta mierda no cura. Las hojas de aloe son para hacer los otros vendajes más chetos, ¿no?
Pues yo hace más, yo hace más. Entre el que hace más que no juego y la mala memoria que tengo. Oh, sí. Yo es que llevaba para aquí unos días que no sabía qué jugar, probando para y cosas y. Ese es normal, ¿no? ¿Qué cuántos muertos hay para aquí? ¿Cómo vamos de peso? Al 67%. Venga, un poquito más de fuerza. Estos se han pegado con los bichos estos, ¿eh? Yo por aquí nada más cruzar el río. Vamos, yo y yo creo que casi todo el mundo jugamos las primeras partidas, cruzamos el río y hacemos la primer casa. Para guardar las piedras y lo primero que vas sacando por ahí. Aunque aquí me puedo hacer una casa y hacer algún cofre. No sé si puedo hacer ya cofres de almacenamiento. No, todavía no. Hostia, ¿dónde vas? Hostia, que hay tres. Espera, 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 espera. Tres, ¿no? Para acá, gilipollas. Para acá, que te lo voy a explicar. ¿Dónde va? Qué asco de gente, ¿eh? Nada más dan que flecha. Esto no lo quiero. Esto no lo quiero. A ver, necesito conocimiento, los cofres. Vale, ya tengo ahí el cofre. Fabricante de cajas.
¿Dónde está? ¿Dónde están las cajas? ¿No están? Hostia, pues sí, la he aprendido. Ah, vale, que tengo que ponerme el martillo en la mano. Vale. Hostia, pero aquí no está la caja. Vale. Eso lo han cambiado, ¿no? Yo creo que antes no era así, ¿eh? Qué poco hambre tiene este tío, ¿no? Nivel 9. En el siguiente nivel ya tengo para las armaduras esas. ¡Ah! ¡Oh! ¿Cómo pego, eh? ¿Cómo voy pegando ya, eh? ¡Oh! Yo a todos los que no sean minibosses les doy galletas. Varios viajes desbloqueados. Es que no tiene hambre el cabrón, ¿eh?
A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, ya tenemos la fuerza en 5. Vale, ya tengo ahí las primeras armaduras. Banco de armero. ¿Y puedo construir el banco de armero? No. ¿Qué puedo hacerle? Vale, ahí, vamos a ponerla aquí. ¿Cómo? Cien de piedra. Pues si yo tenía. Digo, cien de madera. Si yo tenía madera, ¿qué ha pasado con la madera? Ya la he perdido. Necesito cordeles y 100 de madera. He perdido la madera. ¿Y la fibra dónde? Ah, vale, está aquí. ¿Todo? ¿Lo eché toda? No, dividí la... Mírala, está aquí. Vale, ahora sí que le puedo hacer, ¿no? Vale, ¿y aquí qué necesito yo? Para aquí tengo que soltar esto. Tendré que soltar la fibra también, supongo. Vamos a ver. Aquí da igual, ¿no? Estas protegen lo mismo, pero la diferencia de... ¡Hostia! ¡Seda! ¿Dónde estás, loco? ¿Y esto para qué vale? Vale para algo eso. Vale, para nada. A ver, ¿qué armadura me puedo yo hacer aquí, se supone? Acolchado. Pero estas cosas ahora todavía no las puedo hacer, ¿eh? No hay armadura más intermedia. Seda, tengo que tener lo de las arañas, me parece, ¿no? O sea que nada. Y el acolchado.
Ah, con cordeles. Necesito cordel, o sea que tengo que coger más fibra. ¿Se puede poner para que no haya noche? Por ahí off no está, la tendré que aprender. Esta la puedo recoger. Quieto, hombre. La bolsa del cazado esta te suena. Si vale para algo, la tiro a la mierda. Colmillo retorcido. Espérate, hazme una caja de herramientas aquí. Necesito madera. Madera y cordeles. Hostia, una liebre. Muy rica la liebre con arroz. Joder, ya a ver si viene uno. ¡Dios! ¿Con verduras? ¿No hay aquí cofre?
La liebre con verduras. No, la liebre con arroz está muy rica. Quiero preparar una armadurilla que sea cutre, pero tener algo. Tía, la tormenta. ¿Llega la tormenta aquí? Voy a morir, ¿eh? Ah, ya se pasó. Ya, pero yo pensaba que la tormenta de este lado del arroyo, del río, no... No pasaba. ¡Un cocodroco!
¿Dónde va, loco? Vale, esto me la puedo hacer, las botas. Botas de asesino. Y si yo pongo aquí... Aquí no voy a buscar para yo ponga asesino y que me salga todo lo que hay de asesino. Ahí. Asesino. Ahí está. Ok. Vale, aquí necesito más piel. Necesito un montón de piel. He ganado un nivel. Vale, está fuera. Vale. Esto lo puedo soltar aquí, esto lo puedo soltar aquí. Vale, me falta esto. Los guantes. Ahí está, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo? ¿Qué ha hecho? Se ha puesto la bolsa, ¿no? Mapa de carne. Hostia, ya voy aquí yo un poquito... Como dicen los Latam, voy un poquito fachero. Doce cordeles. No sé para qué vale. Cuchillo de sollado de piedra. Cuchillo de sollado de piedra. Esto que los cojones. Vale, ahí.
Extracto de aloe débil. Esto es para curar. El odre con uno me vale. Me como el huevo. La ropa esta que tengo yo puesta. Ah, vale. 1-1. La protección que me da, ¿no? Y. Pero no me hice la armadura que me da. ¿Qué protección me da? Ah, valor de armadura 3. Oye, pero el 3 es un poco cortado, que es 1,5. Pon un poquito más de. Imagino que la otra ropa me daba menos. Dios. Yo no lo quiero y esto tampoco lo quiero. Y esto tampoco lo quiero. Qué poco come este tío. ¿Esto qué? Aquí de reparación de armas simple. ¿Para qué armadura valdrá eso? ¿Para qué arma valdrá eso? Esto es adorno, ¿no? Decoración fuera, no lo quiero. Petate de cuero sin curtir. Vale, pues sigo matando por aquí a esta gente. Ey, espérate, que tengo que tener por aquí puntos para ponerme, ¿no? Un puntito más. Si yo aquí obtiene regeneración de salud pasiva. Porque llega aquí que son 5 puntos. Esto nada, los seguidores activos intentan provocar nada, esto ahora nada. Coraje, aumenta tu armadura en 40 y tu resistencia en 20. Armadura 40 y resistencia en 20. Esto está bien. 5 puntitos en coraje. Arma a una mano Aquilonias. Esta ya la sé, ¿no? ¿Y esto dónde coño se hace? Ah, esta sí que la sé, esta no. Ah, vale, que estas las desbloqueo de gratis. Vale, vale. Esto porque serán de DLCs, ¿no?
Vale, ¿y estas dónde coño se hacen? En el armero, ¿no? Ah, vale, o sea que todavía esa la siderita nada. Sí, para coger la siderita necesito el pico bueno. Y ese tiene que ser con la siderita que me vaya dando ahí a medida que voy cogiendo. Vamos a acabar la faena. ¿Se habrán curado? Ese ni se ha enterado.
está la cosa. Delantal de cuero. Delantal de cuero. ¿Cómo que sin munición? Pues si tengo flechas, ¿por qué no recarga? Le doy a la R. ¿Esto qué? Cancela. No entiendo nada. No entiendo cómo recarga eso. Okay. ¿Para qué vale eso? Ah, quemada cosas. Me ha dado cosas que había dentro, ¿no? Sí, eso antes, cuando yo jugué tampoco estaba.
Que siga matando gente por aquí. Lo que me tiene que hacer un cachino a casa, que ya he visto que las tormentas llegan hasta aquí, me mata. He estado lento a la hora de coger la espada. Espérate, la piel la vamos a dejar aquí.
Mapa de carne. Y son iguales. Yo creo que esto no vale para nada. Esto pesa. Peso 001. A ver, son estas. Eso lo voy a tirar a la mierda. Cuchillo también a la mierda. Ahí estamos, ahí estamos. ¿A qué me hago aquí una mini casa? Es que no pasa si viene otra tormenta, ¿no? Vamos a hacer un 4x4. Ya me quedé sin madera. Fachada exterior para allá, ¿no?
La puerta. Vale, el tejado. Rotar. Hola, ¿y por qué no? ¿Por qué mira hacia afuera? Vale, me quedé sin fibra. La O esa habrá que hacerla a la fragua, me imagino. Madre mía. Madre mía, casi, casi, casi. Me come el cocodroco. Esto no cura las hojas de estas.
Dagas de piedra, cuchillo de piedra. Esto es todo mierda. ¿Y cómo está el cuchillo este de vida? Hostia, ahí que tengo que poner. ¿Cómo se recogían las cosas? ¿Cómo se rota esto? Muswell up. ¡Hostia, míralo! ¡Hostia, pero qué poco refugio me da! ¡Ah, coño, que no está tapado! Qué poco refugio me da, dice. Es desgraciado. Techo de arenisca. Ahora. Ahora. ¿Cómo se...? Espérate, ¿no? Hostia, el cofre que hace, le desmonta.
Ah, madera y cordeles. La desmonta aquí, cabrón. Bueno, llamadita de teléfono.
Bueno, compañeros del metal, os voy a dejar aquí un momento, que viene aquí un colega con un problema internautico, así es que volveré de aquí a un rato. Sí, dos minutos de pregunta, tres horas y media. Venga, besos, abrazos, patadas en el pinazo. Las 7:15, volvemos dentro de un ratillo. ¡Hasta luego! ¡Adiós!